Al mediodía, a la misma hora que se había convocado un minuto de silencio en el ayuntamiento de la ciudad, a la que asistieron las autoridades, varias fallas del barrio en el que se ubica el edificio, así como otros colectivos, convocaron otro minuto de silencio en la zona. Unas 300 personas han acudido a este llamamiento y han guardado ese minuto de silencio. Muchas de ellas visiblemente emocionadas, que han concluido con un aplauso. Es por eso que los vecinos se han concentrado enfrente del bloque de viviendas calcinadas en la confluencia de la Avenida General Áviles y Maestro Rodrigo, y junto a las vallas que siguen perimetrando una zona de seguridad mientras prosiguen los labores de investigación de lo sucedido. Bueno, justamente 10 personas fallecidas, el saldo de este incendio que ocurrió en Valencia y este minuto de silencio para todas las víctimas.